Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometeo. En esta oportunidad con un formato de video diferente, original, porque estamos en el cementerio de la Recoleta, más específicamente en el mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué hemos venido, por qué me he acercado al mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento? Porque bueno, en Argentina el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro. Y claramente Domingo Faustino Sarmiento fue el precursor de la educación pública en Argentina, entre otras cosas. Así que la idea era no solo venir a rendir un homenaje a su sepulcro, sino también hacer unas pequeñas preguntas a los visitantes, que muchos son extranjeros, pero también a los argentinos. ¿Qué aspectos positivos y negativos ellos reconocen en la figura de Sarmiento? Y no solo el video es diferente o distinto por el lugar, por la escenografía y por la dinámica, sino también por el look. Hoy no me van a ver con mi campera de cuero negra o con el saco, por la simple razón de que he venido de muy lejos. Entonces, junto con mi hijo hemos viajado en moto. El día está nublado, está muy fresco, así que amerita la campera de cuero y la campera de viaje. Volviendo al tema de Sarmiento, entonces, vamos a ver qué opina la gente sobre esta gran figura nacional. Muy bien, estamos nuevamente en el mausoleo de Sarmiento. Esta vez estamos con Alejandra, que al igual que yo es docente, así que vamos a enriquecernos con su perspectiva y preguntarle, más que preguntarle, indagar en los aspectos positivos y aspectos negativos, claro, como sí, toda claro. Persona, ¿no? Que ha tenido Sarmiento y de qué manera, al día de hoy, en el 2019,
digamos, han repercutido en el quehacer o en la vida nacional? Hola, Alejandro. También, bueno, veníamos a conocer acá la, el mausoleo de Sarmiento y, bueno, o sea, yo por lo menos particularmente rescato de él, bueno, la parte de educación, el apoyo que le dio a la educación. Obviamente, fue un gran, el maestro de América, como se lo conoce, el maestro de América. Un hombre que muy testarudo, muy tesudo, de que quería promocionar la educación, él, para él lo importante y lo primero era la educación, lo más importante era la educación. Por así, bueno, se formó varias escuelas y bueno, hizo un montón de cosas. Lo negativo que lo tenía es que, bueno, que fue un gran opositor en ese momento al gobierno que estaba en el turno, él era. Ese fue la, para mí, la gran, lo negativo que salió en el, en, de él. Y que no quería mucho las raíces, por decir, las raíces del gaucho. Él decía que la sangre del gaucho servía para regar la tierra, nada más. No los quería los gauchos. Por eso trajo, él fue una gran persona que trajo gente de afuera, los inmigrantes, maestras, trajo a las maestras norteamericanas para que la, la educación argentina fuera mejor, con las maestras norteamericanas. Y al final, bueno, o sea, algunas se adaptaron, otras no, sufrieron mucho, fue bastante, fue una situación complicada para ellas porque se encontraron con una realidad que no sé si Sarmiento se la había pintado así. Exacto. Y te hago una preguntita, Alejandra, porque vendría a ser un aspecto, una consecuencia, ¿no?, que nosotros estaríamos viviendo en la Argentina del siglo XIX. Él en aquel momento pretendía trasladar el tamaño geográfico de Francia a la Argentina. De hecho, quería hacer de la Argentina, sí, una Francia, no, claro, solo ideológica. Sí, él miraba hacia Europa. Claro. Él miraba hacia Europa. La Argentina está gigantesca que tenemos hoy en día, ¿no? Digamos, ¿es una contradicción con lo que él promovía o por lo que luchó? A nivel geográfico y de tamaño, ¿no? El problema de la Argentina es el desierto, dice. Sí. ¿Crees que si él, digamos, se levantara, estaría satisfecho con esta Argentina? Pregunta complicada. No sé, yo particularmente no sé, no creo que estaría satisfecho. No. Yo creo que también sería en el momento que se levantaría. Político. Claro, político. Exacto. ¿Cómo se será levantarse personalmente? Hoy no sé. Otra cosa. Por eso, es según el momento que apareció. Bueno, Alejandra, te agradezco enormemente, muy agradecido por tu calidez y por tus conocimientos. Bueno. Bienvenidos, padre e hija, padre, ¿cierto? Sí, Mar del Plata. Muy bien, he entrevistado de todos lados hoy, de San Juan, de todos lados. Bueno, queríamos preguntarles, conocer su perspectiva con respecto a los aspectos positivos y negativos que tiene, que ha tenido Sarmiento en la historia nacional. No lo puedo decir. Vamos a empezar con el aspecto positivo, es que obviamente bien introdujo la educación pública y gratuita en la República Argentina bajo un modelo inglés, es decir, no me equivoco. Norteamericano. Y yo creo en la escuela pública y creo que la debemos sostener todos los días, y que él sea justamente quien la haya incorporado a nuestra República es muy importante. Por eso yo creo que ya todos los aspectos negativos que pueda tener con eso los equilibra. Se equilibra. Sí, absolutamente. Después, negativo, ¿qué decíamos? No, de su parte personal y privada. Era así, era bastante mujeriego. Sí, tuvo una relación afectiva con la hija de Vélez Sarsfield, que fue uno de los redactores del Código Civil de la República Argentina. De hecho, la hija ayudaba al padre para la redacción del Código Civil, y Sarmiento, en ese approach que tuvo con esta niña adolescente, inició una relación de varios años y tenía una diferencia de edad bastante importante. Eso sí, podríamos decir que no era muy ético. Ahora, hoy por hoy sería penado, pero bueno, en su época por ahí era más normal. O sea que todos estamos de acuerdo en que es una figura controvertida. Muy controvertida, sí, pero yo creo las figuras controvertidas, y yo creo que es bueno, es positivo también eso. Y es controvertida al mismo nivel que su propio adversario, su propio enemigo, que es de Rosas. Sí. ¿No? O sea que, claro, los dos polos opuestos, sí, que bueno, de cierta manera tenían algo en común, ¿no es cierto? Porque si hay figuras que
tienen perspectivas de amor y odio acérrimos en Argentina son Sarmiento y Rosa, ¿no? Y a su vez ellos... De Rosa podríamos hablar peor. Nos limitamos a Sarmiento, ya para que un 20, para un 20 de noviembre. Podemos venir a hablar de Rosa. Para un 20 de noviembre podemos venir a hablar de Rosa. Bueno, les agradezco enormemente. Y los invito a que vean mi canal. Y bueno, si les interesa. Prometheus 2879. Exactamente, el canal de literatura. No de se lo pierdan. Gracias. Muy amable. Diego, que lo encontramos. Ustedes son de San Juan, ¿no? Somos de San Juan. Son de San Juan, donde nació Sarmiento. Y qué mejor que preguntarle a él o a ellos aspectos positivos y negativos de la vida de Sarmiento y de qué manera, digamos, han repercutido, ¿no es cierto?, en la vida nacional. ¿Cómo podrías decir? Bueno, en San Juan se lo tiene como un héroe, lo cual tiene mucho sentido por sus políticas de educación, sus políticas de extensión de ferrocarril, dentro de lo positivo, ¿no? Sí. Sí, yo diría que a pesar de las críticas que tienen que ver con su mirada de una educación pensando en Europa, con modelos europeos o de un modelo educativo también parecido al de los Estados Unidos, yo creo que fue un visionario en el sentido de haber traído maestras norteamericanas cuando aquí en Argentina no teníamos maestros, y la gran cantidad de escuelas que fundó que de algún modo son el origen del sistema educativo argentino. Yo diría que todos los méritos que tiene Sarmiento en materia educativa opacan absolutamente todas las críticas que uno le pueda hacer. Y a pesar de que en la Argentina es amado y odiado en simultáneo, creo que hay que quedarse con las cosas buenas de los prohombres de nuestra tierra. Y esto de materia educativa me parece que es sumamente valioso. También es importante contextualizar, es criticado por su pensamiento principalmente, pero hay que contextualizarlo históricamente y entender el porqué de esta ideología de diferenciación que pretendió aplicar. Seguir acorde con el siglo XIX. Por eso, eso voy. Históricamente tiene su lógica. Sacado de contexto es muy criticable. Exacto. Vos pensás que él leía a Renan. Claro. No, y Renan clasificaba a las civilizaciones, ¿no? Que a los chinos que cosecharon arroz, a los negros que eran esclavos. Digamos, nadie está justificando esto, pero hay que entender que él venía con toda esta cuestión cultural del siglo XIX. Sí, y sobre todo, digamos, su gran oposición al tema de los caudillos, que él entendía que impedían que el país se desarrollara como todo, fundamentalmente en la zona de Cuyo, que es Mendoza, San Juan de la Rioja, con Fernando Quiroga, que era uno de sus grandes enemigos, por eso escribe Civilización y Barbarie, de algún modo contraponiendo ese modelo caudillesco que privilegiaba un estilo de vida más bien salvaje, si se quiere, respecto de la cultura, la educación, la formación de las personas que él entendía que eran la base del progreso de los pueblos. La verdad que un gusto encontrarse con dos personas que sepan tanto de Sarmiento, porque es difícil. Prevalecen generalmente las críticas, ¿no es cierto?, y los prejuicios descontextualizados 170 años después. Seguimos en el cementerio de la Recoleta, ya finalizando mi tarea, mi recorrido, las entrevistas que le he hecho a los visitantes. Sorprendente porque nos hemos encontrado con personas de San Juan, como es el caso de Diego, que realmente nos dio una visión más que completa de la figura de Sarmiento. A mí, lo que me gustaría agregar, es verdad que es una de las figuras más controvertidas, quizás no se lo ha sabido entender con el correr del tiempo. Es lamentable a veces ciertos panegíricos que negativos, ¿no?, que en la educación pública se representan o se ensalzan sobre Sarmiento, ¿no? Es verdad que tenía una perspectiva de carácter liberal con respecto a la economía de la Argentina. Es verdad que vendió o promovió la venta de los terrenos del sur, o lo que él llamaba el desierto y la frontera, ¿no?, a capitales extranjeros, pero sigo pensando que eso hay que verlo
en perspectiva clara, en una perspectiva clara lo que era el siglo XIX, no en relación a lo que es el siglo XX o a lo que es el siglo XXI, digamos, el siglo XXI, más que nada, que es una continuación del siglo XX en el que se han gestado, digamos, nuevas ideologías, nuevas perspectivas de carácter preferentemente de izquierda, ¿no? O de apoyo a las clases históricamente oprimidas. El siglo XIX fue un siglo de luces, un siglo romántico, un siglo de colonialismo, lamentablemente, ¿no? Tanto en China como en Europa, y Sarmiento no podía estar ajeno a esto. Digamos que lo único en lo que él iba a contramano era en su amor, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos. ¿Por qué digo que iba en contramano, ¿no? Porque cuando todos los eruditos y todas las clases intelectuales de ese momento, Riglos, Echeverría, los Ascuena, etcétera, miraban el faro, ¿no?, de cortesía y civilización que representaba Francia, especialmente París, él ya era un visionario que estaba mirando hacia Estados Unidos. ¿Estaba equivocado? No se equivocó, porque posteriormente Estados Unidos se convertiría en la primera potencia mundial, más específicamente en el año 1914. Por eso repito, como todo ser humano y como todo prócer, ha tenido vaivenes positivos y negativos, desde la ética, desde la moral, pero realmente era un hombre, y por eso yo lo valoro mucho, que defendía desde la acción aquello que profesaba en el discurso. Así que desde mi canal termino este humilde homenaje a la figura de Sarmiento, y espero que con cierta objetividad podamos adentrarnos en su figura sin tantos prejuicios negativos. Un saludo para todos los que ven mi canal y nos volveremos a encontrar en un próximo video.